Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Estamos en Angangueo, Michoacán. Estamos ahorita en el hotel de mi tía Margarita. De hecho, así se llama el hotel. Se lo recomiendo mucho, muy padre. Las habitaciones hasta con chimenea para que pasen una noche calientita. Y bueno, pues estamos a punto de ir a la mariposa monarca. Y de hecho, estaba nublado desde hace como 3 días. Creo que por un frente frío, pero ahora amaneció muy, muy bonito. Les voy a dejar los datos en la descripción para que vayan y cuando quieran venir para acá, más bien, pues le echen una hablada. Y ahí le dicen, no, pues que Hernanditos nos dijo. Y se los voy a mostrar de aquí afuera para que lo vean. Si no han visto el video pasado, es donde mostramos este hotel. Eso es como la entrada viniendo por Aporo. Y ese es el hotel. Y por aquí esta calle es como la principal que lleva al pueblo allá, de aquel lado. Más adelantito allá, de hecho aquí están las mariposas en los postes, como que van guiando. Allá está la desviación para irte al santuario del Rosario. Bueno, hay dos lugares para ir a visitar la mariposa monarca. Uno es el santuario El Rosario, que es el más famoso, y hay otro que es la Sierra Xinqua, me parece así se llama. Y bueno, nosotros vamos a ir al santuario El Rosario. Y estamos dentro de la recámara de aquí del hotel. Aquí está mi esposita con la niña Like, la está arreglando. Listos para irnos al santuario de la mariposa. Nada más que ahorita vamos a pasar al restaurante a desayunar. Y nada más quería que vieran un poquito el cuarto. Para los que no vieron el video pasado de Angangueo, vayan a verlo. Ahí también mostré a más a detalle este hotel. Igual la lista de precios están en el otro video de Angangueo para que lo vayan a ver. No más que agregar por el momento, pues vamos al restaurante a desayunar. Bueno, ¿y qué dicen ahorita que vamos a ir a ver la mariposa monarca? Esto fue una de las cosas que a mí me emocionaba al pensar que algún día visitaría la mariposa monarca y por fin se me ha cumplido este sueño. Así que vamos a conocerlo. Pues sí, está muy bonita y pues me gustó todo la que está muy hermoso. Ah, sí, ay, qué bonito. Todavía es lo que falta, ¿eh? Vamos, vamos. Y bueno, nosotros pedimos un omelette y chilaquiles. Mira, pero también tienen chocolatito. Acá les vamos a mostrar un poquito lo que tienen. Tienen para el café, para el pan acompañar, los huevos, panecitos, agua. Pero esto sí que está hermoso. Vamos subiendo a la reserva de la mariposa monarca. Y es un paisaje único. Amigos y amigas del canal Hernanditos, vean qué hermoso. Órale. Y todavía falta, ¿eh? Falta subir más. Según allá abajo son 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a subir más. Y es como 3.000 metros, donde vamos. Pues hemos llegado aquí, ¿cómo se llama el lugar? El Rosario. Y aquí nos encontramos con una chica y con varias chicas que nos ofrecen aquí qué comer. Como, por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar donde hacen ustedes? Así como se llama, así como Fondita Lupita. Ah, sí, Fonda Doña Lupe. Tampoco así Fondita Lupita. Y bueno, yo así pues me imaginé y bueno, para cuando pasen por acá, se estacionan. Y hay muchos lugares donde comer. ¿Qué tanto hacen ahorita de comer? Tenemos café de la olla, atole de zarzamora, quesaditas de queso, de papa, de hongo, de tinga, de flor de calabaza, Órale. cecina Sí. y chile relleno, trucha empapelada Ajá. y nada más. Bueno, pues para los que gusten, cuando vengan, aquí la buscan. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, bueno, pregunta por Ana. Y también un chico aquí que nos está cuidando del carro. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. Muy amables, ¿eh? Se acomodaron para ponerles unas tablitas aquí para subir el carro. Y pues ahí él también le puede cuidar el carro. Gracias, ¿eh? Sí.
Bueno, van entrando aquí. Tenemos las zarzamoras, joven. ¿Qué tanto venden aquí? Zarzamoras y fresas. Ah, y se ven bien bonitas, ¿eh? Bien, bien como recién cortaditas se ven. Y ahorita no, porque vamos a ir cargados, sino de regreso. De regreso, ¿eh? Gracias. Aquí lo voy a estar esperando, mira, joven. Me voy a mover, bueno. Y le voy a dar buen precio. Ok, buen precio, ¿eh? Buen precio aquí en la entrada. Gracias, gracias. Y bueno, por fin hemos entrado. De hecho, miren, aquí hay como un hotelito o cabañas que anuncian, ¿eh? Para los que quieran reservar por aquí cerca. Estamos en la entrada, ahora sí. Dice Estelita, todavía no entramos. Sí, ya me cansé. Ya nos cansamos, ¿eh? Aquí está la taquilla, vamos a ver cuánto cobran. Aquí está la taquilla, y aquí está el precio para que sepan. Buenos días. Bienvenidos. Aquí lo reciben con un poquito de instrucciones. ¿Las instrucciones son cuáles? Bueno, aquí les sugerimos que la gente que venga, que nos visite, que se registre como visitante, que tenemos un libro de registro. Posteriormente tenemos el documental donde se les brinda una información acerca de la mariposa monarca. Enseguida está el museo. Y posteriormente tenemos sanitarios, porque para arriba pues ya no hay. La distancia a partir de aquí son 2 kilómetros, es un tiempo de 50 minutos a una hora. Hay que subir al paso porque estarán ubicados a una altitud de 3.342 metros sobre el nivel del mar. Todavía más alto. Sí, 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 un poquito de altura. Bueno, pues muchas gracias, vamos a entrar. Disfruten, adelante. Bueno, de este lado están los caballos, miren. Creo que los caballos tienen su propio camino. Es diferente al que está por el otro lado. Estamos en el lugar que nos dijo aquí en la entrada el guía para ver un pequeño documental antes de que subas, para que tú ya sepas lo que vas a ver o lo que no tienes que hacer. Bienvenidos al Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido El Rosario. Tamarinda oruga, tamarinda que comerá y comerá y comerá durante 2 semanas hasta aumentar 3.000 veces su tamaño. En este momento, buscará cuidadosamente una hoja o una rama, ya que esta será su refugio, y es ahí donde ocurre la metamorfosis. Esa pequeña oruga construirá su capullo, y 10 días después, algo increíble sucederá. Una hermosa mariposa surge de él y bate sus alas al viento, donde comienza su aventura. Migran desde el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, entre las montañas rocallosas y el Atlántico, en una especie de cono geográfico continental, y llegan hasta estos lugares para pasar el invierno. Oh, miren, al salir aquí hay como una representación de lo que podemos ver, me imagino, allá afuera. Bueno, después de escuchar ese pequeño documental a la entrada, pues ya nos damos una idea de que tenemos que hablar bajito cuando ya estemos más para allá en la zona. Y aquí les digo, híjole, sí se agita uno. Y aquí a la pura entrada están los baños y está una cafetería, que porque dicen que más arriba no hay. Vamos a ver si es cierto. Bueno, una de las indicaciones que también se dice es que no nos salgamos de este sendero, el que está señalado por estas cuerdas. En serio que muchos lugares que nos ha tocado ir aquí en Michoacán, venir, como Parque Nacional de Uruapan, el Zararcua, Janitzio y muchos lugares más, como este también, se ocupa venir con mucha condición, ¿eh? Ay, sí. Y pues si piensas que no vas a poder subir, pues de una vez en los caballos. No están tan caros, de hecho. No. 200 pesos ida y vuelta. Nosotros queremos un poquito aventurarnos. Aventurarnos.
Bueno, aquí nos encontramos con un guía local de aquí de Rosario. Nos cuenta que varios días atrás, como les había dicho en la mañana, estuvo nublado, ¿verdad? Sí, el día de hoy va a estar muy bonito, va a haber millones de mariposas volando allá arriba, más o menos como de las 12 a las 4 de la tarde. Va a estar bonito. De este lado está bajando otro guía. Soy el guía de Mago. De sí, ¿verdad? El que allá en el video pasado salió bien, ¿eh? Ajá. Aquí está, miren, en plena acción. En plena acción, para que vean que sí, estamos dando recorridos turísticos. Muy bien. Aquí mi amigo también da los recorridos turísticos de todo el santuario. ¿Ah, sí? Oh, qué bien. Somos bastantes guías aquí en el santuario, pero nosotros venimos de fuera. Ah, de fuera, bien. De allá del hotel, del hotel. Ah, sí, del hotel, ajá. De traerlos hasta acá. Oh, muy bien, está bien, bien. Hacemos los recorridos. Ok. Cuando gusten venir, gracias. Sí. Órale, pues muchas gracias aquí al guía que nos dio esos datos muy, muy importantes, ¿eh? Que aparte de que debe estar soleado, pues como de las 12 en adelante. Entre más tarde suba uno, pues mucho mejor. O sea, tarde de 12 a 4. De 12 a 4, tampoco okay. De 6 a 8. Sí, no, creo que ya cerraron desde entonces. Si van a buen tiempo, les recomiendo de que se vayan ahí tranquilitos, que vayan disfrutando cada momento, porque quizás para algunos, dentro de mucho tiempo vuelvan a venir. Como también nosotros, a lo mejor mucho tiempo no vamos a poder regresar otra vez. Bueno, a este punto que llegamos ya se acabaron los escalones. Todo esto que queda ya es terracería. Bueno, sí que hay uno que otro escalón rústico, miren. De estar subiendo, llegamos a esta zona como un poquito despejada. Uy, acá están los caballos. Aquí llegan entonces. Sí, miren, aquí está la zona donde están los caballos. Ya nada más faltan 200 metros para llegar y ya se empiezan a ver. De hecho, aquí hay agua y como que ya he visto varios que bajan a tomar agua. Ya estamos en el mero lugar de las mariposas. Todavía falta caminar un poquito más, pero... Pero ya se ven. Ya se ven, ¿verdad? ¿Ya las viste? Sí, me quedé ahí. Están bonitas, ¿verdad? Vámonos acercando. Ahí se ven los racimos. Muy bonito. Bueno, ahora vamos para abajo.
una hermosa experiencia aquí arriba. Hermosísimo. Nos quedaríamos más tiempo, pero pues tenemos que ir a otro lado. Ajá, y aparte ya está haciendo frío. Ya está bien. Que está el sol, ¿eh? Sí. Está haciendo frío. Bueno, ahora quisimos bajar en caballo, de hecho iba a ser más fácil la bajada, me imagino. Pero quisimos vivir la experiencia y también mostrarles a ustedes por dónde se van a ir. ¿Y quiere que nos bajemos en caballo? Yo nunca me he subido en un caballo, les tengo pavor. Pero bueno, vamos. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Uno fuertecito para mí, por favor, porque no quiero que sufra mucho. ¿Y dónde se agarra uno aquí? ¿Aquí? ¿Y eso? ¡Órale! Digo, siento que me voy a caer. ¿Qué tal, eh? Aquí está el caballito. A ver, si pudiera hablar el caballito, diría, ¿estoy pesado o no? ¿O es este de rutina? ¿Qué tal? ¿Agárrate bien, eh? Entonces, amigos y amigas, déjense venir para acá, para la Mariposa Monarca. Vivan la experiencia también en el caballito después de subir, porque es una buena cansada al subir. Ya después, ya, se vienen aquí. Mi esposita está allá atrás, también la niña Like, mi hijita, allá se quedó. Pero ahorita que lleguemos, ya menos llegamos, pues vamos a ver qué tal les fue. A ver qué les dicen, a ver qué les dicen a ustedes, su experiencia. Listo, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hola, amiga. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Pues, es que está cayendo y le vemos. Ay, ya me voy a caer. No vuelvo a subirme a un caballo, ¿no? No, ¿por qué menos no? En ese tipo de bajadas. En mi caballo se andaba resbalando y pues me iba a ir con todo el caballo. No sé si salió, pero sí se andaba resbalando, sí, un poquito. Y yo dije, ¡ay, me estoy cayendo! Ajá, bueno. Nos despedimos por ahora, nos vamos de aquí, del santuario de la mariposa, muy padre, se lo recomendamos, la verdad. Hermoso. Una experiencia muy bonita, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo video, esperemos que les haya gustado, les haya servido mucho, para cuando quieran venir, ya saben los tips que a nosotros se nos pasó. Sí, lleven su agüita. Ahorita me voy a agarrar un litro de agua. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Dios bendiga.